No sé, para que la cantante no se sienta ofendida, porque yo creo que la información que tenemos no le va a sentar nada bien Pero a Shakira. Nos da igual si se ofende porque no bueno. se... Miren cómo algunos medios digitales y revistas defienden a Piqué y le dan con todo a Shakira. El podcast Las mamarazzi se ha enseñado con la cantante y defendiendo a capa y espada a Gerard Piqué. Debemos mostrarle todo el apoyo a nuestra latina y demostrarle a estos periodistas que están equivocados. Importante que compartan este video para que todos puedan ver el afán de hacerle daño a. De estas señoras a Shakira y de otros medios, más específicamente en Barcelona. No son todos los españoles, pero sí un grupo que sí quisiera ver a Shakira en el suelo. ¿Qué sabemos? ¿Qué ha pasado con Luis Hamilton? Pero es... Dice que no se quiere esconder. Es decir, claro. si ella tiene un rollo con uno o con otro, eh, tiene ganas de que se sepa o, como mínimo, que lo parezca, porque yo entiendo también que cuando sales te han metido los cuernos sin parar y sales ahí despechada. Miren todo el odio escondido y envidia de estas señoras, la maldad la total falta de ética como para agredir verbalmente y calumniar a Shakira. Definitivamente que busca un rato de fama y buenas ganancias económicas. Solamente de esta manera puedo entender este asqueroso reporte de esta señora Las Mamarazzi. Fíjense ahora hasta dónde pueden llegar mintiendo, diciendo que Shakira estaba detrás de los pantalones de Hamilton y que era ella la que estaba ilusionada. Escuchen Llega bien. el circuito de Barcelona. Uh -huh. Y ahí ya no la invita ni Cristo. Bueno, en el... Y Hamilton dice: Ya está, quien la ha invitado. Claro, entonces el problema <laughs> es que. Eh, para... ¿Hasta dónde pueden llegar? Hablan de que Hamilton nunca invitó a Shakira a ningún evento y que fue la propia colombiana que se autoinvitaba para darle celos a Piqué. Además, que Shakira no tiene dignidad según las mamarazzi y que había perseguido por todos lados al piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton. Pero, Pero, tú además ya tienes a las Shakifans fans medio locas, o sea que no, no, eh, pasa, no pasa yo, nada. yo lo siento lo siento. Inclusive se meten hasta con los fans de Shakira. Es bastante claro que estas personas buscan dañar la reputación de Shakira, afectar su buen nombre y su prestigio y su respeto como mujer. Las Mambanasi buscan, ya sabemos, quién estaría detrás de esto, el propio Gerard Piqué para lavar su imagen ante el mundo y hundir a la colombiana.